presidente va a visitar San Francisco de Macorís en su oportunidad, cuando vamos a inaugurar principalmente, mire, nosotros tenemos aquí un centro de diagnóstico ya terminado, está equipado y se va ya a inaugurar. Es lo que acaba de decir Chanel. Entonces hay una programación, esa programación la dirige el señor presidente de la República y él pues, cambia o no su agenda. Yo creo que hay, vamos a esperar, pero sí él viene para acá. Monto destinado, monto destinado. Bueno, el proceso de licitación dio aproximadamente 2.400 millones de pesos aproximadamente. 2.400. Así es, entre los 7 contratistas, la obra civil, la obra de gases, la obra de incendio, la obra hidrosanitaria, todo el paquete completo. ¿Cuándo inicia el equipo? Y ahora se va a iniciar, véalo ahí. Acaba de iniciar la obra ahora mismo. Claro, es sin los equipos. Claro, es sin los equipos. Un proceso de licitación que tiene que hacerlo el Servicio Nacional de Salud. Es un hospital muy moderno, ¿eh? Pueden buscar uno como este en cualquier parte de América Latina. Creo que son 191, 200 y algo. No recuerdo el dato, pero por ahí anda. Sino que nosotros también próximamente vamos a inaugurar un centro de atención primaria, centro de diagnóstico, que completa este hospital, toda la red de la región. Con el hospital ya nuevo en el Agua, que próximamente ya Pure D, que se va a inaugurar próximamente, el hospital de Río San Juan, que ya está en funcionamiento, y los demás establecimientos, bueno, Salcedo, el hospital municipal, que también se va a reconstruir el próximo año, y los establecimientos ya que se han inaugurado en esta provincia, como ustedes saben, Castillo, Villarriba, se va a reconstruir también el hospital de Pimentel, y la idea es esa, o sea, que la gente tenga mayor acceso a los servicios, y no solamente en cantidad. No, ya ese detalle lo tiene hoy Soy, pero son más de 300 camas. Un tema importante también que quiero resaltar es que la construcción de este hospital va a significar una cantidad importante de profesionales de la salud y personal administrativo que va a ser designado en este establecimiento de salud. O sea que contrario al hospital antiguo, este hospital va a requerir de una contratación masiva de personal para su buen funcionamiento, lo cual obviamente va a redundar en favor de esos profesionales y de ese personal administrativo en esta provincia. Sí, a ustedes, mi hermano. Ya el señor director ejecutivo del Servicio Nacional lo ha dicho todo y sería recalcarte que es un desarrollo para el área de la salud, para la población que recibirá mejores y mayores servicios de atención en salud y que los profesionales de la salud y personal administrativo pues también tienen un nicho para insertarse dentro del el área laboral de la salud en toda esta región. Pero lo más importante es el desarrollo en la salud para toda la región.